Este domingo en el Teatro de la Ciudad, Avatares Compañía presenta una función de Monstruos Muy Mexicanos para Niños y Niñas Volumen 2, con una función a la 1:00 p.m. La entrada es libre. Era una noche de luna ensangrentada. Ya saben, cuando la luna se pone toda colorada como si tuviera harta vergüenza. Diversas técnicas teatrales se mezclan para dar vida a leyendas como Otomí de los Nahuales, el mito maya de la serpiente Tzucán y el dios de la lluvia Chac, o la leyenda huichol del dios de los dioses de la muerte Tucacame. Espectáculo que presenta la compañía Avatares, surgida en 2008 con la intención de presentar espectáculos con un lenguaje propio y una dirección profesional de teatro, y que han presentado varios espectáculos escénicos con éxito, incluso en festivales de teatro. Y que aunque solo nos podemos comunicar mediante sueños o alucinaciones, a veces, sobre todo los brujos, los chamanes y los curanderos, utilizando diversos recursos escénicos como muñecos munracos, mapping, tecnología luminosa, música prehispánica en vivo y espectaculares atuendos, la obra nos acerca a nuestras leyendas y nos recuerda nuestros orígenes y sabiduría perdida por el miedo de los conquistadores ante su grandeza. Informó para Noticias RTQ, Mariana Perusquía, Mendoza.